Bienvenidos a la sesión de Quimimol de Química Fundamental de Virtual Edu. Punto 101. Dice, algunos metales reaccionan con ácido clorhídrico para dar hidrógeno gas y se oxidan y otros no. Bueno, tenemos aquí tres casos, el hierro, el aluminio y el cobre. Cada uno como es estado natural, el hierro está de oxidación cero, aluminio cero, cobre cero, con ácido clorhídrico. Vamos a ver qué sucede. Entonces aquí se forma una reacción en que el hierro se oxida cuando un metal reacciona con ácido clorhídrico, dice que se oxida. El hierro pasa a hierro 2 más o a hierro 3 más, los dos estados de oxidación. Más, vamos a poner aquí dos cloruros más hidrógeno gas. Esta es la reacción que se produce. Se libera gas hidrógeno, se formarán burbujas y el sólido hierro se disolverá. Aquí tenemos una disolución acuosa de ácido clorhídrico. Entonces se comerá al hierro, que pasará a estar como catión hierro 2 más disuelto, y iones de cloro. Vamos a ver el cloruro. El cloruro aquí tiene valencia menos 1 y aquí sigue siendo cloruro menos 1. El hidrógeno tiene más 1 y aquí pasa a tener 0. El hidrógeno estado natural, estado de oxidación 0. Ha habido una reacción química redox en que el hierro se ha oxidado, el hierro pasa de hierro 2 más. El hierro tenemos que pasa a hierro 2 más, se oxida, hierro 0 se oxida a hierro 2 más y a cambio alguien se tiene que reducir, que en el caso es el hidrógeno más 1. Hidrógeno más 1 pasa a hidrógeno 0. Este se reduce, este se oxida. Este pierde 2 electrones, este H más a H0 gana un electrón. Si gano un electrón necesito 2. Aquí tenemos que... Aquí nos faltaría para ajustar, poner aquí un 2. Dos hidrógenos, cada uno gana un electrón y pasa H0, que es el hidrógeno gas, y los dos cloruros son estos de aquí. ¿Qué pasa con el ácido con el aluminio y el ácido clorhídrico? Lo mismo que antes, más 1 menos 1, el aluminio pasa a 3 más, disuelto, se disuelve también, se formarán 3 de cloruro en este caso y se formarán hidrógeno gas, que se libera igual, burbujas. Aquí tendremos que poner un 3 y para que esto esté ajustado, 3 hidrógenos, habrá 3 medios de moléculas de hidrógeno para que salgan los 3 hidrógenos estos. Aquí el aluminio se oxida, el aluminio metal se oxida, aluminio 3 más y pasa a disolverse en disolución, mientras que el hidrógeno más vuelve a ser hidrógeno 0 gas. ¿Qué pasa con el cobre y el ácido clorhídrico? Resulta que el cobre y el ácido clorhídrico no pasa nada, no se disuelve. Mucho. Algunos se reaccionan, se disuelven y se oxidan y otros no. Aquí no pasa nada. En el cobre y el ácido clorhídrico no lo ataca. Podemos decir entonces que unos elementos tienen mayor o menor tendencia a oxidarse respecto de otros, en este caso respecto al ácido clorhídrico. Tenemos que tanto el hierro como el aluminio con el ácido clorhídrico tienden a oxidarse y el hidrógeno del ácido clorhídrico a reducirse, mientras que el cobre no. El cobre no tiene tanta tendencia a oxidarse con respecto al H+. O sea que habrá en los elementos mayor o menor fuerza a captar o ceder electrones. Y esto se mide con una tabla que se llama la tabla de estados de semipotencial de semireducción, que nos dirá la tendencia que tiene el elemento, ya lo estudiaremos, a oxidarse o reducirse. En general, podemos decir, lo explicaremos, que se reduce, o sea, baja, el que está más arriba en la tabla. Concreto, una reacción que ya hemos hecho era el cobre y el zinc. ¿Qué pasa con el zinc
metal más el cobre. Habíamos hecho que una disolución con iones cobre, el zinc se oxidaba y el cobre se reducía. Vemos que el cobre tiene más tendencia a coger los electrones que el zinc y se lo roba. Entonces el zinc se oxida y el cobre se reduce. Pero ¿qué pasa si al revés? Pongo una disolución con cobre sólido y iones zinc disueltos. Pues vemos que no pasa nada. Como el cobre tiene mayor tendencia a quedarse los electrones que el zinc, se queda así. Aquí el cobre le roba los electrones al zinc y aquí no. Esta reacción sucede en este lugar, mientras que esta que he hecho aquí sería la dirección en otro sentido, que es la que nos sucede. Esto nos da pie a hablar de lo que es reacción reversible e irreversible. Esta reacción es irreversible. Solo sucede en una dirección y no en la otra. Tengamos, por ejemplo, un ácido fuerte. Un ácido fuerte, como el ácido nítrico, hemos dicho que está totalmente disociado en agua. Produce ion hidronio y ion nitrato. Y esto está totalmente disociado. Si aquí hay 100 moléculas, aparecerán 100 H más y 100 NO3. No queda ninguna sin disociar. Ácido fuerte totalmente disociado. Mientras que un ácido débil, veremos que es una reacción reversible. Porque el ácido acético, CH3, COOH, en disolución acuosa da parte CH3, CO menos, acetato, y hidronio. H más unido al agua, H3 o más. De esto vamos a suponer que aquí tengo 100 moléculas iniciales y se disuelven 20, me quedan 80. ¿Cuántos acetatos tendré? 20. ¿Cuántos protones tendré? 20. Esto es una reacción parcial, ácido débil se disocia parcialmente y esta reacción es reversible. Reversible significa que tengo que poner la doble fecha, que tanto moléculas se disocian como moléculas se unen para dar la otra. De hecho, podemos ver que en el equilibrio, más que estos se disocian unas moléculas en estas, siempre están disociándose y asociándose. En un momento en que la velocidad en que se disocian igual a la de que se asocian, entonces está en equilibrio. Pero en principio estas dos moléculas se pueden unir para formar el ácido acético. Principio del HTL. Dice, en una reacción reversible, como la que hemos visto de ácido acético, el sistema tiende a contrarrestar los cambios. Si yo aumento una cosa, el sistema tiende a contrarrestar los cambios. Vamos a hacerlo con dos ejemplos. Uno, con el ácido acético, hemos dicho tenemos 100 moléculas, se disocian 20 y quedan 80, y aparecerán 20 acetatos y 20 protones, 20 disociadas. ¿Qué pasa si yo añado a esta disolución? Tengo aquí la disolución con ácido acético, entonces tendría, vamos a poner ácido acético así abreviado, acetato y H más. Yo aquí tengo 100 de ácido acético, vamos a poner, bueno, de los 100 me quedan 80, si me quedarían 80. Y luego 20 acetatos y 20 protones. De reacción reversible. Ahora yo añado una sal, por ejemplo, acetato sódico. Acetato es el mismo ion, pero esta reacción en cambio es irreversible porque solo se produce en un lugar. El acetato sódico se disocia totalmente y me da parte de sodio y parte de acetato. Vamos a suponer que hemos puesto aquí 10 moléculas de acetato de sodio. Como está totalmente disociado, tendré 10 de sodio y 10 de acetato. Al añadirlo aquí, el acetato de sodio, ahora que tendré de acetato 20 más 10 de ahora, 30 de acetato. Y de protones siguen estando los mismos 20 más. ¿Qué es lo que hace el sistema este que está en equilibrio? Hemos dicho, en equilibrio 100, y cuando llega a 80 se mantiene y va. Ahora yo estoy aumentando aquí la concentración. Ha pasado de 20 a 30, porque el ion acetato es el mismo este que este. Ahora aquí tengo 30. Cuando he aumentado la concentración de aquí, como la reacción es reversible, el sistema tiende a contrarrestar los cambios. Si aumento la concentración, el sistema tiende a disminuir la concentración. O sea, esto que hay 30, pasarán más moléculas hacia aquí.
Por ejemplo, estos pasarán a 90. Imaginemos que de 100 había 80, pues al añadir 30, 10 pasan aquí, aquí me quedarán 20, y de los 20 este, como pasan 10, me quedarán 10. Resultaré que tendré 20 y 10 de esto, porque el sistema, al añadir, aumentar la concentración de este, tiende a disminuir la concentración. ¿Cómo he disminuido la concentración de acetato? Yéndome hacia la izquierda. Bien, lo mismo diríamos si aquí añado un ácido. Si añado un ácido, aumento la concentración de H+. Entonces, el sistema tiende a contrarrestar. Si yo pongo más H+ del que hay, tenderá a consumir el H+ de exceso que hemos puesto pasando a la izquierda. Otra reacción de reversible de Le Chatelier sería el nitrógeno, que es un gas, reacciona con tres moléculas de hidrógeno para formar amoníaco gas. Reacción reversible. Dos. Quiere decir que va en un sentido o en otro. Tanto se forma como se disocia al formar. ¿Cuántos moles tengo iniciales aquí en principio? Si utilizamos esto, aquí tengo N2, aquí tengo 1, aquí tengo 3 y aquí tengo 2. Tengo que 4 moles forman 2 moles. Supongamos que estamos en un recipiente cerrado. Yo tengo aquí estos, he añadido al principio un mol de nitrógeno, tres moles de hidrógeno y se han formado dos de amoníaco. Si esto hubiera reaccionado todo, si es reversible, quiere decir que parte no ha reaccionado, pero bueno. Tengo aquí dos moles de amoníaco. ¿Qué pasa si yo ahora aquí aumento la presión? Tengo, esto es un cilindro con un émbolo. Y bajo, aumento, disminuyo el volumen, aumento la presión. El sistema tiende a contrarrestar los cambios. Si yo aumento la presión, el sistema tiende a disminuir la presión. ¿Cómo disminuyo la presión? Pues disminuyendo el número de moléculas. Cada mol de estos, ahora lo veremos, ocupa un espacio. Este ocupa 1 y 3, un espacio de 4. Y este un espacio de 2. Este ocupa menos volumen que este. Pues para disminuir la presión, yo lo que tengo que hacer es disminuir el volumen. Si disminuyo el volumen, la presión disminuye. Pero si yo exteriormente aumento la presión, el sistema tiende a disminuir la presión, que es pasando la reacción hacia aquí. Imaginemos condiciones normales, esto ocurre en un 70%. En cambio, al aumentar yo la presión, como tiende a disminuir el volumen y el volumen ocupa menos esto, aumenta a un 90%. Pues con esto puedo conseguir que una reacción reversible actúe en una dirección, no en otra, según me interesa. La reacción se desplaza a la derecha o hacia la izquierda. Vamos a poner, por ejemplo, que quedan. Gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal, los gases, tenemos que los gases, elementos, son diatómicos. Aquellos gases que están formados por solo un modelo de átomo son diatómicos. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor y el cloro. Estos son los habituales. Dos átomos que forman una molécula. Los gases son diatómicos. Excepción, los gases nobles. Los gases nobles no son diatómicos, no se unen y cada uno forma moléculas separadas. Cada átomo no forma moléculas. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Los gases nobles en general se combinan muy poco con ningún elemento. Entonces sabemos, o está comprobado, que un mol de gas ideal. Recordamos que un mol es 6,023 por 10 a la 23 moléculas de gas, moléculas de hidrógeno y nitrógeno, ocupan el mismo volumen, sea el gas que sea, da igual que sea hidrógeno, nitrógeno, flúor, cloro. Ocupa un mol de gas ideal, ocupa 22,4 litros en condiciones, lo que se llama condiciones normales. Condiciones normales de presión y temperatura. Condiciones normales de presión y temperatura son presión 1 atmósfera y temperatura 0 grados Kelvin. 0 grados centígrados, que son
273 Kelvin. Cualquier gas a esta presión y a esta temperatura ocupa un volumen de 22,4 litros. Hay otra cosa que se llama las condiciones estándar, que es la que se utiliza ahora más, que lo de una atmósfera es un bar de presión y la temperatura la misma, y que en lugar de 22,4, al variar un poco la presión, ocupa 22,7 litros. Pero ahora lo que nos interesa saber cómo el de gas ideal, sea cual sea, ¿eh? Cuando no es un gas diatómico, por ejemplo el amoníaco, que es un gas, también un mol ocupa 22,4 litros. Cualquier gas, el SO2, otro gas, pues ocupa un mol 22,4 litros. ¿Qué significa esto entonces? Que si tenemos un volumen de 22,4 litros aquí, la presión que hacemos es una atmósfera y la temperatura es 0 grados centígrados, 273 Kelvin, aquí habrá un mol de sustancia. Y, por último, volumen de un gas ideal. Un gas ideal, lo veremos la diferencia entre un gas ideal y uno, que es normalmente, ¿de qué depende el volumen de un gas? Un volumen, digo, el gas tiene volumen, ocupa o hace una presión, tiene una cantidad N, que es el número de moles, y una temperatura. El gas depende de la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, las moléculas de gas se mueven más y ocupa mayor volumen. O cuando la presión, si yo aumento la presión, disminuye el volumen de un gas. Y la cantidad, si aumento la cantidad de gas, lógicamente ocupa, aumenta el volumen que ocupa. Entonces hay una fórmula que es P por V igual a NRT, que significa la presión que ejerce un gas por el volumen igual a N, número de moles, por R. R es la constante de los gases ideales. R, constante de los gases ideales. Que veremos que R igual a 0,082 atmósfera por litro grado Kelvin mol, o 8,31 kilojulios por mol. Podemos utilizar distintas unidades, atmósfera, litro, kilojulio, Kelvin mol o kilojulios Kelvin mol. Y entonces vamos a ver un caso concreto. La presión, vamos a volver a copiar, P por V igual a NRT. Presión ven en atmósferas, entonces el volumen en litros, N número de moles, R es la constante, 0,082 cuando es atmósferas litro, temperatura en grados Kelvin. Por ejemplo, dice qué volumen ocupa 3 moles de gas cuando la presión es 1,3 atmósfera y la temperatura es 25 grados centígrados. Pues sustituimos presión 1,3 atmósfera. Volumen en litros, lo que me pregunta, me saldrá en litros. Número de moles, 3. R, constante de los gases, 0,082. Atmósferas, litro, Kelvin, mol. Y 25 grados centígrados, lo tengo pasado a Kelvin, 273 más 25, 298. Y aquí despejamos el volumen en litros, porque atmósfera se irá con las atmósferas de aquí, el Kelvin de aquí se irá con el Kelvin de aquí, los moles de aquí se va con el mol de aquí y me quedan litros. Y volumen me sale 56,4 litros. Mol ocupa 22,4 litros, pues 3 moles ocupará en principio más, depende de la presión y la atmósfera y de la temperatura a la que estemos sometiendo. Recordamos entonces que si aumento la presión, disminuye el volumen. Tenemos aquí un recipiente, un cilindro. Si aumento la presión, aprieto más, el volumen disminuye. ¿Qué pasa si aumento la cantidad de moles? Aumento la cantidad de sustancia, que está más apretado, y tenderá a subir el cilindro. Aumenta el volumen. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Si aumenta la temperatura, las moléculas se mueven más, ocupan más, hacen más fuerza, aumenta el volumen.
Y aquí en esta fórmula vemos que si n aumenta, el volumen aumenta. Si t aumenta, el volumen aumenta. En cambio, p por v es al revés. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Estos son inversamente proporcionales, estos son directamente proporcionales. Recordamos entonces que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, otra unidad, y a su vez son 100 kilopascales. O 100 kilo equivale a 10 a la 5 pascales, igual a 1 bar. Bueno, propiamente más que 101,3, esto es. No, esto es una aproximación, es 1,01325. 101,3 kilopascales. Y esto sería. Entonces, propiamente una atmósfera no es 1 bar, sino que es 1,01325 bares. Por eso lo que he dicho antes, de que en condiciones estándar, condiciones normales es una atmósfera. En condiciones estándar es 1 bar que no es una atmósfera, sino 1,01325 atmósferas y por eso en lugar de ser 22,4 son 22,7 litros. Y por último tenemos que R, hemos dicho que es 0,082, bueno, esto es atmósferas y litros. Vamos, hay otra fórmula, forma de conseguir esto y es si pongo aquí en R, valdrá cuando utilizo las unidades del sistema internacional, R es 8,31, 8,31, la temperatura sigue siendo en Kelvin, el volumen sigue siendo en litros, pero la presión utilizo kilopascales. Puedo utilizar kilopascales y litros, o podría utilizar pascales y metro cúbico, pero vamos, como es más normal utilizar litros, utilizaremos en principio kilopascal y litros con la unidad es 8,31, es equivalente. Atmósferas litro 0,362 que kilopascales litro con 8,31. N número de moles sigue siendo igual.